No fue con asuntos de buscar controversia ni nada por el estilo, sino la emoción del momento. Una pregunta, Kelvin. ¿Cuál es la vaina que tiene Ossi Guillén con los dominicanos? Mira, te voy a decir algo. ese corte de Ossi Guillén, el venezolano, al referirse del primer año de David Ortiz, de la posibilidad que él cree que puede tener David Ortiz, o que tiene David Ortiz con más de un 80% su primer año, sí, para entrar como designado, que sería el primer designado en ir al Salón de la Fama de Cooperstown, él se hizo referencia. Primero está Edgar Martínez. Bueno, Edgar Martínez está por ahí. El puertorriqueño. Pero primer dominicano. Sí. Él se hizo referencia, en específico, de que no de que David Ortiz fuera merecedor de ese Cooperstown, sino que él pensaba que en su primer año no podía entrar, según él, al Salón de la Fama. Así que los dominicanos le cayeron encima a Ossi Guillén. Y una última pregunta. Y le han dado con todo. Como debe ser. Sí, es que ya le ha pasado a otro dominicano también. Le pasó, bueno, a Yermi Mercedes. Claro, así es. Porque parece que es reiterativo. También buscando controversia. Recuerden que son peloteros ya retirados. En su momento fue manager de la Grandes Ligas. No le fue muy bien. Ganó con White Sox. Bueno, muchos dicen que no. Que no fue un manager. El único manager latino en ganar un. Así es, pero luego Ossi Guillén pues quiso remediar las cosas y dijo que no es que él entienda que David Ortiz no merece el Salón de la Fama, sino que él entiende que en su primer año había. A Ossi Guillén que ha acabado persona no grata en República Dominicana. Yo estoy de acuerdo. Mire, totalmente. Yo creo que persona no grata, Ossi Guillén en República Dominicana. Señor, es mi posición. David Ortiz es un ícono de este país. Un ícono mundial. Mundial. Cristian. Es una persona que lleva la bandera ahí de República Dominicana. Y es un pelotero humilde, decente y llano. Profesor, pero lo que hace David. Lo que hace David con su fundación. No arrogante, no arrogante. Lo que David hace David con su, humilde. Hermano, lo que David hace con la fundación. No ven acá. Operando muchachos. Entonces, los dominicanos deben unificarnos y comenzar una campaña de declarar personas no gratas. Persona no grata, no podemos. Ya para despedir, Cristian, vamos a dedicarle esta sesión deportiva a la gran familia Vice, que se encuentra ya en Pensilvania, los Estados Unidos. Vamos a dedicarle esta sesión, que no se la pierde la gran familia Vice. Pues este espacio, aquí, la sección de deporte. Una preguntita para que la conteste en 2 segundos. Dígala. ¿Quién es su favorito en la serie final? Yo doy a los Gigantes, pero en 7 partidos. Ahora están perdiendo 3-1. ¿Está ganando 2 estrellas? Bueno, así bueno, que. Vamos a una brevísima pausa cuando regresemos. Las despedidas, porque ya no hay tiempo.